Bienvenido, Scorpio. Bienvenida, mujer Scorpio. Bienvenido, hombre Scorpio. De nuevo a mi canal. Vamos a realizar la tirada para enero de 2022. Vamos a barajar las cartas. Relájate. Cierra los ojos. Respira. No te cruces de manos ni pies. Tómate tu tiempo para relajarte. Tómate estos vídeos para relajarte. Mantén en tu mente cómo te irá en este próximo mes de enero de 2022. Voy a barajar las cartas para conectar contigo y con el universo. En este caso voy a utilizar contigo el tarot Rider. Y después voy a extraer un mensaje de los ángeles, de tus angelitos para ti. Vamos a limpiar las cartas. Mientras te concentras, relaja todo tu cuerpo, mantén la mente en blanco durante un momento y después transmite tu energía a mis cartas. Transmite tu energía a mis cartas. ¿Cómo le irá el signo de Escorpio durante el mes de enero de 2022? Vamos a ver, Escorpio. En tu parte presente, lo primero por lo que me hablas en el mes de enero es una situación en la que tú vas a ser la protagonista o el protagonista que tiene que solucionar algo que va a ser como un tema de justicia, un tema legal o un tema que está preocupando, que tiene que tomarse una decisión correcta. ¿Por qué? Porque tienes la carta de la sacerdotisa o la papisa, la justicia y el siete de bastos. Entonces vas a tener un momento en el que o bien vas a tener que enfrentarte a un juicio, a un documento legal o a una situación en la que hay que tomar una decisión, en la que hay que partir entre dos cosas. O sea, se va a meditar dos situaciones y tú tendrás que escoger la más correcta o la más justa. Por eso nos aparece la carta de la justicia. Son noticias que vienen para ti en el mes de enero con obstáculos a resolver. Eso es lo primero con lo que abres la tirada. O sea, que si estabas esperando un juicio, es posible que ya tengas noticias o te llegue una carta relacionada con ese juicio. Si tenías que resolver algún tema legal, lo vas a resolver a primeros de enero o a mediados de enero. Bueno, en realidad en el mes de enero. O si es algo que tiene que ver, como te digo, sobre tomar una decisión juiciosa, también lo vas a tener que realizar para solucionar un obstáculo. Así que eso es lo primero con lo que abres el año. ¿Qué va a haber en tus pensamientos en este próximo mes de enero? Te veo muy pensativo o pensativa en una persona. Tienes al rey de espadas con el dos de copas y la rueda de la fortuna. Como tu mente pensando en el amor, en una situación sentimental, en algo que tiene que ver con una relación que está marcada por el destino, que o bien tiene que entrar en tu vida y tú estás abierta ya o abierto a recibir a una persona, o bien ya está en tu vida y tú le estás dando vueltas a cómo podrías tener una relación con esa persona o si esa persona está interesada en ti o qué próximos pasos va a dar en esa relación o qué va a pasar con vosotros. O sea que te veo bastante centrada o centrado en el terreno sentimental en este mes de enero. ¿Qué te va a obstaculizar? Una situación en la que vas a tener que tomar una decisión como abrías la tirada
Y esa decisión puede tener mucho que ver con tu hogar, con tu casa, con tu familia en general, o contigo misma en tu hogar, o en el sitio o en el lugar donde tú vives. Habla, el as de copas nos habla como de la residencia, el hogar, la casa. Una decisión que tú vas a tener que tomar, que te está obstaculizando y que tiene que ver con cambios, porque tienes la carta del 4 de espadas con el 8 de copas. Unas cartas que nos hablan de cambios que necesitas realizar y que te están impidiendo avanzar en tu futuro. Esos cambios requieren de descanso, de relajación, de paz. Necesitas como encontrar tu paz y tu serenidad, tu estabilidad de alguna manera mental, psicológica. El 8 de copas es una carta que nos habla de dejar atrás cosas y avanzar hacia otro lugar o hacia otras oportunidades. Entonces, ¿qué te puede retrasar o te puede obstaculizar este mes de enero? Que no tomes decisiones adecuadas o que retrases esa decisión de realizar un cambio que necesitas. Puede ser un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de situación. Algo te está llamando ya la atención el universo y te está diciendo que es momentos de dejar atrás esa situación y avanzar. O sea, no retrases más las decisiones o las acciones que tienes que tomar. En los primeros 15 días del mes de enero se te va a movilizar el terreno económico y laboral. Tienes cartas de noticias sobre algo que viene para ti en lo económico laboral, con el caballo de oros, con la sota de bastos. Nos habla de proyectos, de temas económicos, de cosas que se van a movilizar, de que no tienes que tener miedo a lo que venga o a las oportunidades que vengan. A veces hay que lanzarse un poco, aunque nos dé miedo la situación o no sepamos cómo nos va a salir, porque tienes la carta del 8 de espadas, indicando como que te puede dar miedo una situación económica o laboral. Que no te dé miedo, siempre hay que tomar decisiones y siempre hay que avanzar. En los últimos 15 días del mes de enero sigues teniendo lo mismo, cartas que nos hablan de oportunidades laborales y económicas, de proyectos económicos, que vienen también de la mano de un rey de bastos, de una persona que te puede ayudar en algo que tiene que ver con lo económico y lo laboral, bien dándote una oportunidad, bien recomendándote, o sea una persona que dentro del entorno laboral o económico te ayude de alguna manera. La cuestión es que vas a estar bastante bien en lo que son los proyectos económicos y laborales. En el amor, intenta ver hacia dónde va esa persona que te está interesando. No te precipites tampoco porque no, en enero a lo mejor no avanza, pero vive el día a día como venga. Y sobre todo, lo más importante que te están diciendo las cartas es que no te estanques ni te obstaculices ni te dejes obstaculizar por otras personas. Ahora vamos a sacar tu mensaje de tus angelitos. Vamos a ver qué te quieren decir tus angelitos para este próximo mes de enero. Vuelve a cerrar los ojos, vuelve a relajarte, porque vamos a conectar con ellos, con las personas que te están guiando y te están cuidando desde arriba. Y vamos a ver qué mensaje quieren que sepas que traiga para ti en enero. Un mensaje para Escorpio para el mes de enero de sus angelitos. Un mensaje para Escorpio para el mes de enero de sus angelitos. Bien, vamos allá. Yo soy el ángel que baja para ayudarte a renacer. Respira profundo. ¿Sientes cómo tu corazón late con fuerza? Ahora estás recibiendo energía del cielo. Estás cambiando y renaces con seguridad y autoestima. Este es el mensaje que quieren tus angelitos que tengas en cuenta.
Quieren que sepas también que cuando veas fuego, cuando veas luces brillantes, están contigo, están en ese momento contigo. O sea, cuando veas una vela, cuando veas una luz brillante, cuando veas algo que resplandece, están contigo en ese momento y te están enviando la señal de que vayas con seguridad y autoestima hacia adelante. Están contigo, están cuidándote, te están dando fuerza a tu corazón, estás recibiendo energía de ellos, estás cambiando. Y vas a empezar a notar esos cambios a partir de 2022 y vas a ser una persona nueva. Simplemente tienes que abrirte a la abundancia. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, Scorpio.